eso, señor. Una de las casitas más hermosas que tiene este campo. ¡Wow! Seguimos bajando a Mantel del Campo. Para abajo, señores. Mayormente aquí se busca un guía. Un guía que lo lleve. Si usted un día viene solo. Pero en este caso, yo nunca había venido aquí. Pero sí he venido a los campos cerca que están acá. Entonces, ¿qué sucede, amante del campo? Que ya yo había escuchado varias explicaciones de cómo llegar hacia acá. Y en el nombre de Jesús, vamos a llegar. Pronto. Saludos, mi gente, estoy viviendo la vida del campo. Que el Señor me le bendiga a todos y a todas de una manera muy especial. Mis hermanos, el día de hoy vamos para un charco muy hermoso aquí en Yásica, Puerto Plata, República Dominicana. Y para nosotros llegar, si usted viene de Santiago, bueno, dependiendo si viene por la cumbre, si viene de Río San Juan, Sosúa, Cabarete. Mi gente, uno va a entrar por aquí, por la entrada de Gran Parada, y va a seguir derecho. Así que no se pierda este video. Recuerden suscribirse, comentar y dar like. Y que el Señor me le bendiga a todos y a todas. Si usted quiere ver este charco, quédese en este video. Ay, 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 señores. Ay, 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 señor. Usted va a seguir derecho todo el tiempo, mi gente. Y como un día tan bonito así, no le vamos a agradecer al Señor, ¿eh? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día tan maravilloso que tú nos regalas. Bendice cada suscriptor, cada suscriptora que está en nuestro canal viviendo la vida del campo. Te estoy bendiciendo, protegiendo, guardando su casa y su familia. Te lo pedimos, Dios amado. Mira este viaje que estamos haciendo. Llévanos con bien y tráenos con bien. En el nombre de Jesús. Amén, mi gente. Para adelante, estoy viviendo la vida del campo. Ay, ay, ay. Bueno, amantes del campo. Ay, 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 vea, después que usted llegue aquí, mira la entrada de Tubagua, dentro de ese club gallístico, usted va a doblar a mano derecha, vea, usted le va de derecha hacia acá. Y vamos directico, directico. Para, saludos, buen día. Para el charco, la charco la golondrina, ya iba a decir charco la cortina. Señores, uno ahí bastante charco, que uno ni sabe. Vean, mi gente, aquí vamos. Un campo muy maravilloso, un campo muy bonito, un campo muy peculiar, con unos charcos increíbles. Y nada, mi gente, espero que les guste. De hecho, va a salir una, quizá esta semana o la próxima semana, va a salir una recopilación de los charcos más bonitos que hemos grabado. Así que espero que les guste. De verdad que sí. Porque son lugares increíbles que nosotros visitamos. Que de verdad vale la pena. Y un saludito muy especial, saludos que no se pueden quedar. Un saludito muy especial para Sofraín Díaz, fiel suscriptora de nosotros, siempre nos comenta en cada video. Un saludito muy especial para Adroel, de verdad, son mi familia, señores, de verdad que sí. Un saludito muy especial para Jackson Arias, hermano y amigo, de verdad que sí. Un saludito muy especial para Cocinando a Leña RD, un hermano y amigo en Cristo, hermano Jonathan. Un saludito muy especial para La Vida del Campo Es Bella, HD, ay, 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 hermano José Miguel. Un saludito muy especial para
especial para la Master, Master, más cerquita de ti. Muchas bendiciones. Un saludito muy especial para la variedad de Nicole. Ay, 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 bien suscriptora. Un saludito muy especial también para Lourdes. Lourdes Mateo, tía querida. Dios la bendiga. Un saludito muy especial para Wendy. Un abrazo, Wendy, la queremos bastante. Un saludo muy especial para Dileni, Dios te bendiga, de verdad que sí. Un saludo muy especial para Martín, Dios bendiga Martín. Un saludito muy especial para Maritza Rodríguez, Dios bendiga. Ay, un hermano, un amigo, también en Cristo. Es para una mejor sociedad. Casita más hermosa que tiene este campo. ¡Wow! Amantes del campo, después que usted llegue acá a Palo Blanco, usted puede dejar, si anda en su motor o vehículo, lo puede parquear por aquí o más hacia adelante, allí abajo. Entonces, señores, para llegar al charco La Golondrina es por aquí, derecho. Así que ve el video para que usted aprenda cómo llegar y no se lo pierda. Desde el campo, seguimos hacia acá. Si usted quiere hacer estas aventuras, solamente tiene que comunicarse con nosotros. Y con mucho gusto y amor, le traemos hacia acá. Miren esa casita. Qué belleza. Son como las 8 y algo de la mañana. Es una aventura larga, señores, hoy. Estos charcos están extremadamente increíbles, de verdad que sí. Así que no se pierdan este video, recuerden suscribirse, comentar y dar like para que esta familia siga creciendo. Primera vez, señores, andando acá en Palo Blanco, y de verdad que está increíble la vista, las casitas hacia acá. Mira esa casita. Esa casita está en el aire, señores. Wow. Miren qué vista. Algo increíble. Y nada, mi gente, seguimos caminando. Y es para abajo todo el tiempo. Miren qué casita más hermosa. Dios bendiga. Vienen videos, señores, fuera de Puerto Plata. Así que no se lo pierdan. Bien, amantes del campo, usted va a seguir derecho, derecho todo el tiempo. Usted va a seguir derecho. A ver. Oh, sí, está bien. Miren cómo es el camino. Tiene que venir con unos buenos tenis o buenas botas. En el caso hoy nos pusimos unas botas, señores, porque es que esto es remoto, esta aventura, pero vale la pena, vale la pena, la verdad que sí. Así que este video no se lo pierdan, que sé que les va a encantar, porque yo estoy emocionado al venir hacia acá, un lugar que nosotros nunca habíamos grabado. Pero yo sé que a ustedes sí les va a gustar. Charco La Golondrina, señores. Hay varias cascadas incluso que hoy la vamos a estar mostrando. De verdad que sí. Así que no se pierdan el video. No se pierdan el video. De verdad que sí. Mi gente, estoy viviendo la vida del campo, señores. Ay, ay, ay.
Mi gente, por favor, cada video de nosotros, compártalo. Deje su like, deje su comentario, por favor, para que podamos seguir creciendo y avanzando. De verdad que sí, ya gracias al Señor, somos casi 2.800 suscriptores. Le doy la gracia primeramente al Señor y al apoyo infinitamente de todos ustedes. De verdad que sí, por esa gran bendición. Pues bien, mi gente, si usted puede compartirnos, compártanos, por favor, para que podamos seguir avanzando y creciendo, de verdad que sí, porque debemos de crecer, debemos de crecer. Así que, agradecido del Señor por el apoyo que cada uno de ustedes me han estado dando. Y sé que vamos a seguir creciendo. Miren, mi gente, ya estamos encontrando agua. Miren esta siembra de cacao. Miren esto, señores, aquí en Palo Blanco. Palo Blanco, Tubagua. Wow, esto está increíble. Cacao, señores. Pero ya una mala noticia es la cual que ya no hay cosecha. Creo que dura como de 7 a 8 meses la cosecha. Esa cosecha vuelve, incluso nuestro hermano Guillermo nos estuvo comentando que vuelve como en septiembre, por ahí más o menos. Y seguimos arriba, amantes del campo. Rumbo al charco La Golondrina. Charco. Increíble. Todo lo que vamos subiendo, amantes del campo. Ay, 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 mi gente. Seguimos para arriba. Tuvimos que hacer una paradita. Ustedes saben que uno anda con una ropa larga. Pero tuvimos que ponernos más cómodos. Porque qué. Va a ser esta aventura. O un pantalón de deporte largo. O más bien un pantalón corto. Seguimos para arriba, mi gente. Miren eso, señores. Wow, mi gente, pero no pensé que aquí va a haber casa. Wow, una zona tan lejana. Wow, pero esto es increíble. Aquí vamos. Buen día. Bueno, parece que no hay. Seguimos para arriba. Amantes del campo, miren eso. Wow, en este hermoso camino, miren. Tener una vista así no tiene precio, ¿eh? Tal vez encontramos una frutica o algo. ¿Qué ustedes creen? Miren, mi gente, esto está remoto. Aquí por lo que yo veo andan en caballo, y mula, burro. No estos caminos tan malos. Y su motocorro de los grandotes. Se atreve a tirarse para acá. Ay, gracias, señor, mi gente. Ya bajamos. Porque subimos toda esa subida. Pero eso no es nada. Ahorita hay que subir. Porque hay que regresar para la casa. Viviendo la vida del campo, señores. Wow. Miren qué vista más hermosa. Seguimos bajando, amantes del campo. Para abajo, señores. Mayormente aquí se busca un guía. Un guía que lo lleve. Si usted un día viene solo. Pero en este caso, yo nunca había venido aquí. Pero sí he venido a los campos cerca que están acá. Entonces, ¿qué sucede, amante del campo? Que ya yo había escuchado
varias explicaciones de cómo llegar hacia acá. Y en el nombre de Jesús, vamos a llegar. Entonces, antes de iniciar la aventura, ya nos explicaron cómo es. No hay perdedera. Así que en el nombre de Jesús, vamos para allá, mi gente, porque esto es algo increíble. Esto es algo turístico. Algo espectacular. Algo que valdrá la pena. De verdad que sí. Señores, he visto varios comentarios. Que voy a hablar un poquito de eso. De verdad me siento agradecido primeramente de Dios. Todo el apoyo. Siempre veo que ustedes me comentan fielmente. De verdad, gracias por ese aliento, por esa valentía. Sé que con la ayuda de Dios vamos a seguir creciendo y saliendo hacia adelante. Toda esa persona que se frena, Adrovela, que hace la reflexión, Lourdes, Maritza, Jackson, la variedad de la Master, quien más, cocinando leña RD. De verdad, gracias. Una mejor sociedad, Wendy. De verdad, gracias por siempre comentar. De verdad que eso motiva a uno cada día más. A uno seguir hacia adelante. Y seguir avanzando y seguir creciendo, señores. Bueno, pasamos por acá. Desde el campo uno abre la puerta acá. Y sigue derecho. Ya yo le iba a volar, tú sabes que uno vuela todo lo que sea. Entonces, amante del campo, vamos a seguir para abajo. Unos charcos increíbles, increíbles, amante del campo. Vamos a ver. Y de verdad, señores, gracias, gracias por apoyarme, apoyar esta gran familia. De verdad que sí, ustedes nos inspiran cada día más a nosotros seguir hacia adelante. De verdad que sí. Y estoy viviendo la vida del campo, señores. No se pierdan ninguno de los videos que nosotros hacemos. De hecho, siempre nosotros a cada lugar que venimos, siempre le explicamos, decimos, mire, estamos en un lugar tal, porque los otros días estuve viendo un comentario de una persona, no es ninguno de los que he mencionado, pero, que usted no explica esto o aquello. No, nosotros sí explicamos, lo que pasa es que quizás no ven el video completo, pero nosotros sí enseñamos. Por eso, un ejemplo, nosotros estamos grabando este camino, hemos grabado dónde a dónde se tiene que doblar, dónde se tiene que entrar. Para que así usted no se pierda y pueda llegar y pueda hacer esa aventura. De verdad que sí, miren, mi gente. Wow. Entonces, señores. Es así. Así que, coméntenme aquí debajo lo que ven el video completo. Yo espero que ustedes no... Ay, 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 yo espero que ustedes vean el video completo. Vean, señores, esto está remoto, remoto, Pero de que está increíble, está increíble. El charco de la golondrina, señor. Un charco espectacular. Un charco extremadamente increíble. Que yo sé que esto no tiene perdedera. Mucha gente. ¿Y tú vas solo, mi hermano, para allá abajo? No, yo ando con el Señor. El que anda con Dios, mi gente, no le falta nada. De verdad que sí. Siempre, mis queridos hermanos, siempre agárrense del Señor. La adoración, su problema, su dificultad, póngalo a Él. Póngalo en manos de Él. Si hay una iglesia cercana, le invito a que la visite. Porque en estos últimos tiempos, las cosas cada día se pone de mal en peor. Y es necesario nosotros como seres humanos buscar del Señor. Por eso que hay un versículo que me encanta, que dice, Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé
Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, mi gente, cuando usted le clama al Señor, usted cree en Él, confíe en Él. Él obrará en su casa, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos. De verdad que sí, no importa la situación la cual usted está atravesando. Porque yo le voy a decir algo. Nosotros estamos vivos. Pero y los que ya no pueden respirar, los que ya no se pueden mover, los que ya no pueden dar un paso más. Vea cómo uno anda caminando. Esto es gracias al Señor. Miren cómo uno va caminando con vida. Pero imagínese usted, una persona inmóvil, sería algo muy difícil. Así que, para adelante, mi gente, estoy viviendo la vida del campo. Ay, 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 miren cómo está esto. Remoto, remoto, señores. Son unos caminos, son unas aventuras. De verdad que valen la pena. Vamos a ver si en la próxima semana. Allí hay unos jacuzzis naturales. Que lo vamos a estar mostrando. De verdad que sí. Vamos a estar haciendo aventuras por los charcos. Ya que estamos en temporada de calor. Y yo espero que ustedes lo disfruten. Espero que ustedes lo disfruten. De verdad que sí. Gracias a Dios, mi gente, dejamos el motor allá arriba, cerca de un colmado que hay en Palo Blanco. Ahí. Una persona que me conoce. Y nada, mi gente, vamos arriba. Viviendo la vida del campo, señor. Esto está remoto, remoto. De verdad que sí. Hay que tener un espíritu aventurero. Tiene que haber algo que a usted le guste aventurar. De verdad que sí, porque usted entra ese para acá. Usted tiene que amar esto. Y en este caso, nosotros amamos esto. Yo amo esto. De verdad que sí. El aventurar, el andar, el conocer. El caminar, me gusta caminar, señores, pero pues, si uno va montado, yo creo que es mejor. Pero no, mi gente, ya fuera de relajo. El caminar es algo muy saludable, incluso yo que estoy cogiendo quizá un poquito de librita, aunque yo soy flaco. Pero, ¿qué le digo? Hay que caminar, hay que caminar. El caminar es saludable. Se mueve todo, todo circula. Todo, ¿usted me entiende? Entonces, hay que caminar, hay que caminar. Debemos caminar. Porque el caminar es algo muy esencial. Y es algo muy, pero muy saludable para el cuerpo. Hay personas que no les gustan caminar, que no les gusta hacer ejercicio, pero yo les recomiendo que lo haga porque valdrá la pena, porque es cuidando su salud y siempre tener una buena alimentación, eso ayuda mucho también, de verdad que sí. Amantes del campo, vaya, aquí andan en caballo, vean todos los pasos, vean todos los pasos, eso es de pie, caballo, de todo, y ahora estamos dejando los pasos de nosotros. Viviendo la vida del campo, señores. Ay, 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 en medio de la naturaleza. Wow. Este recorrido es largo, pero me ha encantado, me ha encantado. Me ha dejado enamorado, señores, de verdad que sí. Esto está increíble, esto está increíble. Wow. Seguimos caminando, miren. Esto vale la pena venir hacia acá. De verdad que sí. Ya yo quiero llegar.
queremos, porque ustedes, un ejemplo, yo ando solo aquí, bueno, no ando solo, ando con Dios, que es algo muy importante, pero yo quiero llegar, ustedes también quieren llegar. Bueno, escucho agua. ¿Ustedes lo escuchan? Ay, Dios santo. No. Pero no a lo que yo estoy viendo. Ay, mi gente, pero qué belleza. Ay, Dios santo. Mi gente, yo pensé que yo estaba perdido, pero no. Wow. Qué lindo. Vamos a dejarlo con las dudas. Así que lo van a ver ahora. Amantes del campo, sorpresa, miren eso. ¡Wow! Esto está increíble. Miren qué joya acabamos de encontrar. Pero lo más bonito ustedes lo van a ver ahora. Porque vamos rumbo a la cascada. ¡Wow! Esa agua tiene que estar fría. Santo Dios. Del campo, cruzamos el río ahí. ¡Wow! Subimos por aquí y seguimos derecho hacia acá. ¡Wow! Eso está increíble. Si eso es ese pedazo de ahí, ya yo me imagino lo otro. Wow, esto está bello. La creación de Dios es perfecta. Del campo, gracias al Señor encontramos a una persona, vea que vaya. Que nos dijo para hacerlo más fácil. Nosotros por allí, en el río, uno puede ir río abajo. Lo que pasa es que yo ando con una mochila y me voy a mojar. Y se va a mojar lo que tengo acá. Entonces, señores, lo que decidimos fue venir por aquí. Y él nos explicó entrar por acá. Y vamos a seguir derecho. Vamos a entrar a esta finca, pero para abajo. Vamos a darle para abajo. Para abajo. Esto es una travesía, señores. Grande. Vea cómo es esto. ¡Wow! Pero mire qué vista. Esto está increíble. ¡Wow! Amantes del campo. Ahora seguimos hacia abajo, hacia acá, derecho. Entonces, este camino nos va a llevar al río. En esta finca. Wow, muy bonita. Y miren esa vista, qué espectacular. Entonces, ya estamos llegando aquí al río. Entonces, luego que lleguemos al río, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya estoy viendo el río. Lo que vamos a hacer lo siguiente, mi gente, es coger el río abajo. Después que uno coge el río abajo ya, vamos a llegar en el nombre de Jesús. Señor, esto es una travesía grande, la que estamos haciendo el día de hoy. Pero esto es un paraíso escondido. Vea cómo vamos para acá. Ay, cuidado, me vamos a caer. Estamos hacia acá. Estamos aquí abajo. Wow, esto está increíble. Entonces, vea de dónde salimos. Entonces vamos a coger río abajo ahora, que nos va a llevar directo a hacia las cascadas que están acá. Amantes del campo, pero qué belleza, algo 100% natural. Miren eso y miren cómo le baja el agua y miren otra poza allá. Wow, esto está espectacular, algo increíble. Miren cómo está esa agua, vaya. Wow, señores, video de hoy.
¡Wow! Esto está magnífico. Nunca pensé encontrar una joya así, natural. ¡Wow! De verdad que nuestro país, nuestros campos de Puerto Plata, República Dominicana, son algo increíble, espectacular. ¡Wow! De verdad no pensé encontrar esta joya acá. Hay que caminar mucho, pero vale la pena encontrar cosas así hermosas. Miren cómo es la creación del Señor. Miren cómo se ve eso allá. Miren cómo le baja el agua. Miren cómo está eso formado ahí. Señor, esto está... ¡Wow! Increíble, increíble, increíble. No pensé que iba a encontrar una belleza así. Quiero tomarlo de arriba. Me se agarra de aquí. Me lo llevo a Satana. Wow, miren eso allá. Charco La Golondrina. Wow, entonces hay otro charco para acá, según hay dos charcos, me dijeron. Porque eso vendría siendo una cascada. Wow, esto es algo increíble. Wow, no. Estoy enamorado, vea, estamos encima de una roca, de aquí es que se tiran. Que eso es hondo, hondo. Vamos entonces a bajar río abajo para mostrarle lo demás. Señores, quedé enamorado. Wow. Entonces, amante del campo, seguimos río abajo, río abajo. Yo dije, bueno, hoy me pierdo yo para acá. Hoy salgo yo a Santiago. No se sabe dónde. Pero vean. Esto está increíble. Wow. Vamos a cruzar hacia aquel lado. Déjame ver cómo va. Para ir viendo, ir bien. Miren qué lindo. Esto es algo espectacular. Miren cómo está esa agua cristalina. No, esto es algo increíble, mis hermanos. Antes del campo, y este es el otro charco, señores. Wow, esto está increíble. Esto está increíble. Yo no pensé en verdad que esto iba a estar aquí. Wow, miren que me llama la atención esa cueva. Esa cueva, ahí tiene que haber jaiba, ahí tiene que haber de todo. Miren esa piedra, ese diseño que hacen en el medio. Wow, no. Esto está increíble. Miren el agua, vaya. Pero el charco que más me dejó loco, por así decirlo, es el otro. Ese charco está espectacular, espectacular, señores. No pensé en verdad que ese charco iba a estar así, tan bonito y hermoso. Viviendo la vida del campo, señores, en medio de la naturaleza, ¿eh? ¡Wow! Gracias a todos por estar en nuestro canal, de verdad que sí. Espero que este contenido le guste. Estos charcos, los cuales estamos visitando, espero que les encante, de verdad que sí. No, esto está increíble, de verdad que sí. Charco La Golondrina, señores, vamos allá. Ay. Pero mi gente, ustedes me ven así, pero... Ronnie, ¿y tú no te vas a bañar? Pero claro que me tengo que bañar, porque con esta calor... ¿Usted cree que después que uno caminó todo esto, que uno no se va a bañar? Pero estoy viviendo la vida del campo. Ay. Esto está increíble, señores. Wow. El agua frita. Vamos a ver si no entramos aquí. Yo quiero
que un seguidor mío que me enseñe bien a nadar. Porque oigan que lo que sucede, uno quizás sabe, pero es miedo. El temor a que uno no salga. Yo quiero que alguien me enseñe bien a nadar. Que yo me tire, vea. Hasta en el Amazonas que me dejen y yo de allá. Digo, en el Amazonas no, en un océano. Óigame a mí, Amazonas, mi gente, que yo he quedado tan impresionado con esta belleza y esta naturaleza. ¿Qué quién dice? Wow, esto está increíble. Bueno, mi gente. Vamos a entrar aquí, vamos a ver qué es lo que nos tiene. Bueno, esto está como es. Esto, ay, esta agua, ay, 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 ay. Mi gente, esta agua está frita, señores. Esto está increíble. Ando con mi gafita, señores, de sol, de sal. Porque es que el sol le da duro a uno. De verdad. Mi gente, ay. Dios santo, vamos a dejarla por aquí, vamos a dejarla por aquí. Tal vez no se la lleve el crío, que sé yo. Wow, viviendo la vida del campo, señores. Ay, ay, ay. Wow, esto está increíble, mi gente. Esto está increíble. Y uno dice, de verdad, esto está acá. Sí, está acá, está acá, está acá. Algo increíble, mi gente. De verdad que sí. De verdad que sí. Wow, me encanta, me encanta. Comenten ahí debajo si les gustó este video, qué le pareció, si les gustó la aventura, si verdaderamente quieren conocer otro charco, porque vamos a ver si conocemos unos jacuzzi naturales que hay en Yasi. Y va a salir un video de la represa de Madre Vieja. También ese viene ahí. Ese video puede ser que salga mañana. Mañana, déjame ver, mañana si Dios lo permite. Eso va a estar sin falta. Si Dios lo permite, puede ser. Porque tenemos unos cuantos compromisos y ya ustedes saben. También va a salir video con nuestro hermano Guillermo. Vamos a estar con nuestro hermano Guillermo compartiendo allá y Miguelina. Ya que tenemos unos días que no hemos podido ir hacia allá. Pero nada, mi gente, para adelante, que estoy viviendo la vida del campo. Bueno, belleza, así como uno no darle las gracias al Señor. Mi gente, mire, debemos de ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Porque nos da la vida, nos da la salud, nos da la fuerza. La cual nosotros podamos y salir hacia adelante, sustentar a nuestra familia. De verdad que sí. Usted que está cansado, agobiado, de verdad, ¿qué les recomiendo? Encomiéndese al Señor. De verdad que sí, vuelvo y se lo digo. Siga adelante, no se detenga. Que hay veces que hay personas, como me decía un amigo y un hermano que lo quiero, que hay gente que están en el paso 9 y para llegar al éxito es el número 10 y en el 9 se echan para atrás. No, sigue hacia adelante, no se detenga. Mire toda la quizás pequeña dificultad en el camino un poco difícil, el camino un poco tenebroso para llegar hacia acá, pero llegamos. Ese es el plan, que no importa lo que se presente, no importa lo que se dé. Siempre tengo un refrán o un adagio que dice por ahí: persistir, resistir y nunca desistir. Si usted es persistente, si resiste y no desiste, usted va a triunfar y va a llegar. Pero siempre agarrado de papá. Mi gente, estoy viviendo la vida del campo. Ay, ay, ay. Mi gente, vamos para el otro charco. Mire que
déjeme yo llegar allá y mostrarle este diseñito, vea, qué hermoso. Porque de verdad esto lo estoy yo disfrutando. Esto lo estoy yo disfrutando, de verdad. Me tuve que devolver ahí, señora, es una piedra. Wow, esto es increíble. Esto es increíble. Me encanta, me encanta, me encanta. Déjenme mostrarles, señores, con mucho cuidado, porque aquí está un poco medio resbaloso. Por el celular, un poco medio complicado, porque esos son aparatos que no se pueden mojar. Los aparatos no se pueden mojar, señores, porque entonces, ¿con qué grabamos? Ay, ay, ay. Se fija, miren qué diseño más peculiar de rocas. Miren cómo se ve esa agua cristalina hacia allá. Y aquí es donde nos estábamos bañando, vea. Removimos la arena un chin, entrándonos, pero imagínense. Pero aquí es que esto está increíble. En medio de la naturaleza, señores. Wow. Estoy viviendo la vida del campo. Ay, ay, ay. Charco la golondrina, mi gente. Un charco espectacular, increíble. De aquí, de Palo Blanco, Tubagua, Yásica, Puerto Plata. ¡Wow! Esto está espectacular. Entonces ese palo, me imagino que es para llegar al otro lado. No, no, no. Esto está espectacular, señor. Esto está increíble. Santo Padre Celestial. ¡Mi gente! Así que ya ustedes saben, recuerden suscribirse. Algo turístico, señores. Wow, la creación de Dios es perfecta. Parece a Latina y Jessica eso ahí, ¿eh? Wow. No se pierdan este video, señores. Hoy, pendientes. Ay, ay, ay. Desde el campo, miren. El campo, miren un dato muy curioso. Miren la cascada acá, el charco. Y miren esto aquí, miren, señores. Ese árbol, miren todas sus raíces. Y vean cómo hace, vean, una cortina. ¿Ustedes ven? ¡Wow! Esto está precioso, señores. Charco la golondrina, viviendo la vida del campo. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué cascada más hermosa! Dos cascadas, una acá y otro charco allá. ¡Wow! Esto está espectacular, increíble, increíble. Mi gente, así que ya ustedes saben, recuerden suscribirse, comentar y dar like y compartir. De verdad que sí, para que esta gran familia de Viviendo la Vida del Campo siga creciendo. Así que mi gente, miren qué belleza, miren qué belleza. Así que hasta el próximo video, que el Señor me le bendiga. Esto es Viviendo la Vida del Campo.